se pueden dar cuenta, estamos frente al lugar donde se va a construir la planta definitiva de la costa del municipio de Yopal, 20 metros desde aquí, desde este lugar hasta donde se va a construir. Este es un brazo del río. Nosotros manifestábamos, se supone que por esta parte del lecho del río es por donde se va a construir la línea de aducción para llegar aquí a la planta. Lo que nosotros manifestamos con tanta insistencia es que este lugar puede ser afectado por una creciente del río Cravo Sur y en algún momento puede afectar la planta que se encuentra construida hacia futuro en ese lugar. Lo que siempre hemos manifestado es que el río Cravo Sur en algún momento puede crecer y aquí estamos demostrando con hechos de que el día anterior llovió desde las 11 de la noche en la Aranda Grande y hoy, sin haber llovido aquí con gran fuerza en el municipio de Yopal, encontramos unas crecientes del río en el máximo y de acuerdo a la información que presenta la unidad de gestión del riesgo es que ya ha disminuido el caudal. Por tanto, si está pasando esta cantidad de agua tan cerca del lugar donde se va a construir la planta, pues creemos que puede haber una afectación hacia el futuro y es eso donde hemos entrado en nuestras insinuaciones de que se construya en otro lugar porque puede ser un lugar donde hacia futuro se puede ver afectado. Ahí están las pruebas, el río se salió de su borde, está en este momento por el lecho, esta es una parte del lecho del río, aquí se va a construir la línea de aducción y aparte de eso se van a hacer unos pozos de infiltración ribereña. Por tanto, no entendemos con exactitud qué es lo que está proponiendo las instituciones. Dejamos esa constancia para que hacia futuro y en las posibles intervenciones que hagamos se presente este video como prueba y queremos que se haga pues, hacia alrededor para que se den cuenta que no es solamente un montaje ni es algo inventado por nosotros, sino es cerca de